El presente programa reúne piezas que permiten apreciar con toda claridad las posibilidades musicales de la unión de ambos instrumentos. En ellas se evidencian los intereses compositivos de la época clásica y romántica, donde a su vez se dará lugar a la interpretación de una obra perteneciente al movimiento del nacionalismo musical. Y finalmente, se abrirá paso a una pieza de nuestra capital colombiana perteneciente al estilo romántico colombiano. Sin duda, este concierto hace parte del repertorio para violonchelo con más prestigio en la época del romanticismo. Así pues, este concierto está compuesto por tres movimientos enlazados entre sí mediante fragmentos de material temático similar. Cada una de las tres secciones o movimientos del concierto aún se pueden distinguir por características particulares y tempos diferentes. Al mismo tiempo, narra una historia incluyendo una sucesión de acontecimientos que no estaban enmarcados en un estado de ánimo concreto. Pero esto forma parte de la magia que encierra este concierto. Es una especie de tormenta de ideas y cambios, de continuos contrastes y personalidades contrastantes. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Esta sonata para violonchelo hace parte de la época clásica de la música académica, siendo su compositor uno de los que más exaltó la figura del instrumento en sus composiciones. Esta sonata está compuesta inicialmente de una introducción seguida de dos movimientos. Su introducción lenta crea una fantasía expresiva y un dramático diálogo entre el piano y el violonchelo, que se desarrolla con una melodía de creciente severidad e intensidad, hasta arribar con frases inquisitivas y anhelantes. Seguido a esto, el primer movimiento expone un tema meditativo y vacilante, donde otro tema, a su respuesta, trata de provocar una mayor intensidad al movimiento. Y, por último, el segundo movimiento indica ser un vehículo para el virtuosismo. Este tiene combinaciones tonales que contribuyen con su entorno dramático, dándole además un ambiente jocoso con sus inesperadas sucesiones rítmicas.
Thank you.
Estas piezas compuestas en París fueron originalmente escritas para voz y piano en los idiomas francés y castellano, usando específicamente voces con registro medio. Pero estas piezas del nacionalismo musical adquirieron un arreglo para violonchelo y piano que se llevó a cabo en 1926 en la ciudad de Londres por este mismo compositor.
Por otra parte, son canciones representativas del folclore europeo que están inspiradas en la música popular de diferentes regiones de España, constituyendo un precioso fresco de distintos elementos lingüísticos del repertorio popular de este mismo lugar. Estas canciones, lejos de tener un lenguaje moderno y novedoso, tienen un carácter popular y pintoresco en forma de sus ritmos y motivos melódicos característicos. Thank you.
Por último, escucharemos una pieza que en español significa ensueño, la cual tiene cabida en la época romántica musical de Colombia. Esta pieza fue originalmente escrita para violín y piano, así que lo que escucharán hoy será una adaptación para violonchelo y piano realizada por el maestro Luzmir Basilev. Así pues, esta pieza tiene la característica de ser muy melódica en el violonchelo, contando con un contraste en el acompañamiento del piano. Más aún posee numerosos adornos en la melodía principal que le dan esa expresividad romántica que tanto la caracteriza. Thank you.
Gracias a todos los que llegaron a este punto de mi recital, y como para mí ha sido tan importante este proceso que construyo en la música, es por eso que quiero agradecer de manera muy especial a mis padres por su apoyo y ayuda incondicional, a mis profesores Freddy Arias, Elena Palacios y Pablo Rocío por su enseñanza inicial y por su motivación, a mi correpetidor Leslie Río por tanta paciencia y por su enseñanza, también a mi profesor Luis Basilea por siempre querer lo mejor para mí con tanta dedicación. Por último, pero lo menos importante, quiero agradecer a Vivian Lisset por estar presente con su apoyo en momentos importantes, y a Daniel Felipe Valencia por el diseño de la ficha y por su compañía en el final de este proceso. Gracias.